Del Día Internacional del Migrante, nosotros hemos venido realizando varias actividades. Nuestra organización, Asoprevole, como Asoproinfo, Asoprocaori, y varias organizaciones de Yasasa, de Pambi, de Paquí, de Zumba, muchos compañeros de Zumba que han venido hoy día, nos hemos reunido para festejar el Día del Migrante. Un día un poco triste para algunos, contentos para otros, pero nunca lo podemos dejar pasar. Es una fecha histórica para nosotros los migrantes, ya que la ONU declaró el 18 de diciembre en el 2000 como el Día Internacional del Migrante. Así que para nosotros como migrantes y como representantes de la Cancillería es un gusto y un enorme placer poder estar acá, poder compartir con todos nuestros hermanos y hermanas migrantes. Este es un día de fiesta. Es un día donde vamos a conmemorar a todos aquellos ciudadanos que se fueron de nuestro país por esas malas políticas de aquellos gobiernos neoliberales. Es que hacemos un evento como el de hoy. Ya son 4 años con este que estamos convocándonos como migrantes, como inmigrantes y migrantes que somos, la mayoría. Simplemente es un evento en el que se intenta reunir a las familias que en su día salieron de Ecuador, salieron a otros países, y un reencuentro familiar con los migrantes para compartir experiencias, para unirse un poquito más lo que es la comunidad migrante, aunque sí es cierto que es un poquito difícil, porque cada quien ya toma un rumbo, toma un camino, y a veces también las circunstancias personales pues no permiten estar todos juntos. Pero la idea de días y eventos como el de hoy es eso, compartir experiencias, compartir sentimientos y pensar que algún día fueron migrantes en otra tierra, hoy están en la suya, se sienten la mayoría ya integrados nuevamente, aunque sí es verdad que otros muchos están pensando en regresar, porque las circunstancias no se dieron como pensaban al volver al país.